¡Hola bueno, a todos, chicos. Que chicas! con esta Que este va a contar el penúltimo capítulo. Hasta que ya, coma, coma. Que bueno, a ver, capítulo tranquilo. Parecía, pero al final no. Nos entramos de una parte un poquito. Me oscura, pero no tanto. Pero sí hay tensión. Porque. Eh, el capítulo, pues como. Está normal. Ya con la fiesta. Llegan ahí de chill. Disfrutando y tal. Hasta que de repente, pues bueno, va a empezar con la ciudad. Tanto. Era Miyami, no me acuerdo cómo se llamaba. Mi sana, eso. Mi sana, eh, Yuna, Fina y. Y. No, y. Me saldrá la otra. Bueno, y la otra. Eh, van a ver por la ciudad, se divierten, están tranquilas, comiendo todo. Hasta que de repente aparecen unos nobles subnormales y empiezan a decirle que no sé qué, que. Bla, 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 bla. Uy, he dado nuevo sin querer. Que bla, 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 bla. En fin, me entendéis, ¿no? Que empiezan a humillarla y tal a por misana y pues mi sana como que no aguanta diciendo, no, no vengáis a mi cumpleaños. Lo cual es eh, relajar y se... No hice... sé con quién está hablando, ¿verdad, eh, niñita? Que pronto vais a tener esas pobres que no sé qué y en plan de, ¿cómo? ¿Cómo? cá de reírme piernas. Era no vale, era Noah y pues nada al final pues Yuna interviene y tal y dice el niño le van a apagar el niño diciendo eh qué va a hacer aquí un osito qué me va a hacer un oso hasta ¿Ah? o que al final le humilla <laughs> por subnormal al igual espadas, le humilla todavía peor y hace humillar al otro a estos son normales me caen como en el culo y después dicen, ¿no vais a acordar de esto? Y, y claro, Yona diciéndole, vete a llorar con tu mamá, no sé qué sé cuánto, grande, una. Que le faltó, como dije yo antes, le faltó el mua cuando se fue al niño, le faltó hacerle mua, mua, y ya está. A mamarla, hombre, niñato. Pero bueno, que nada, hay tensión. Luego que nos enteramos de que es herido el, el chef que iba a estar para la, para la invitación. Aquí, de hecho, la, la contando misana. Todo lo que hubo, el problema, la división y tal, y pues es lo que había hecho el pavo. Y bueno, como decíamos, el chef ha sido herido. Este. Van a enviar al otro. a un chef de la. de la. de Cremonia Para aquí, pero también es herido. Usa sus guardaespaldas, son heridos y tal. Y no pueden hacer, así que Yuna al final va a ir. Mi Sana intenta detenerla, pero dice que no pasa nada, que está bien y que se va a ver, esto pronto. Así que nada, va. Va Yuna con el transporte a coger al. Al chef de, del rey. Y nada, van corriendo y ya está, se acaba el capítulo. Con lo cual, pues vamos a ayudarlos a la pobre Misana y a su familia. Y al señor Gran. Así que, poca pues, cosa más que decir, que maldita sea todo de mierda llorón. Pero bueno, poco más que decir. Vamos a ver el capítulo número 11. Eso sí, está dramático esa parte, tío. Pero van a pagar a esos malditos nobles lo que no está escrito. Hijo de... Eh, <coughs> perdón. Va, ¿Por qué se me ha abierto el Teams? ¿Qué cojones? Por la cara, ¿sabes? ¿Por qué te has abierto Teams? Va, mira pasa paso. Eh, solísimo se ha abierto el Teams. Me he quedado con cara de... ¿eh? En fin, capítulo número 11. Oso, quítate oso. Bueno, eso. Oso se quita el traje o algo así, creo que era. En fin... Un día, justo antes de la fiesta de cumpleaños de Gran y Misa, eh, Boss, el jefe de, je de la cocina de la familia Farengram, es atacado por alguien y queda gravemente herido, es lo que estábamos diciendo antes. Así que Yuna trajo al jefe de cocina del Palacio Real Seref. Una gran fiesta se lleva a cabo de forma segura. Sin embargo, el señor de la ciudad Salvad, eh, de las familias Salvad, eh, Gansjur, Gan y su seguito han llegado. Gan. Gajurdo bueno, bueno una pena. Ganrud y los demás empiezan a hacer un lío sin saber qué es la comida de Seref. Sin embargo, Yuna ve tal desarrollo y les cae la, la boca. Eh, la boca, eso eh, La boca. No la boca, la boca, la boca, la boca. Eso es. En fin, pues... Vamos a ver las imágenes y a ver qué nos dicen aquí para... Mañana lunes, que hubiese grabado antes, repito, pero eh, se me ha pasado. Perdón. En fin, aquí a Sheriff y al otro y al y al otro cocinero. No está mal, va en buen relevo. Aquí va el padre que le pollas, todo to mierdas, y el subnormal del hijo. Madre mía, tremenda bufeta te pegaba, como decía Yuna. Tremenda hostia te pegaba, niño, porque eres noble. Si no, te pega tremenda hostia. Que flipabas. Eh, Misana y no están asustadas. Por cierto, los padres de Misana, Papulins, el padre y la mamá, bof. Por eso dije, Misana, potencial tiene para el futuro. Misana y Noah están durmiendo así, no sé por qué, o haciendo una croquet no sé cómo está haciendo Noa. Perdón Noah este... Uf, se me ha ido. No, el Lora está ahí. Y vemos aquí a Yuna haciendo el espectáculo del Y aquí Noah con Fina y pone un traje en negro. ¡Oh, no! Es el vestido. ¡Oh! Es el traje de Yuna. ¡Uh! Sin ropa. No, en verdad, no le han quitado el traje eso Vale, pues a ver qué nos trae el, el avance, que se va a llamar? El oso se quita el oso. ¿Cómo? En fin. Venimos con el capítulo para mañana. Así que nada más. Eh, putos nobles. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima.